Rafa Nadal, cuidado, y no Rafa Almansa, Rafa Nadal, mío, que ha dicho que no va a participar en el abierto de Estados mala Unidos. Suerte, de verdad. Mala suerte, pero ánimo, sí, Rafa. Soy el número uno. Rafa Nadal está pasando por un mal momento, uno de los peores momentos de su carrera. Hoy ha anunciado que no podrá estar en el US Open debido a la tendinosis que sufre en su rodilla. Tengo que anunciar que aún no me encuentro en condiciones de jugar y debo renunciar al Open USA. Muchas gracias a mis fans por su ánimo. Pero el calvario viene de lejos. Eso sí, este año parece haberse acrecentado. Lo peor para cualquier deportista son las lesiones. Y Rafael pues ha vivido un verano complicado en este sentido. Tan solo unas semanas después de ganar su séptimo Roland Garros, cayó en segunda ronda de Wimbledon ante el número 100 del mundo. Poco después tuvo que renunciar a los Juegos Olímpicos y a ser abanderado, a pesar de que incluso lo había anunciado él mismo con gran ilusión. Creo que llevar la bandera será uno de los momentos más emotivos que vaya a tener en toda mi carrera. Más adelante fue Toronto, luego Cincinnati y ahora el US Open. Nadal es uno de los deportistas más queridos por la gente y compañeros como Feliciano López o Pau Gasol han querido transmitirle ánimos. Quiero mandar un mensaje de apoyo y ánimo a mi buen amigo Rafael Nadal por el difícil momento en el que las lesiones le están apartando de competir. Un abrazo para Rafael Nadal, que no podrá jugar US Open. Se te echa de menos, así que vuelve pronto. Desde Punto Pelota estamos seguros de que volveremos a ver puntos como este. Victorias como esta. Y sobre todo, estamos seguros de que volveremos a ver a Rafa feliz haciendo lo que más le gusta, jugar al tenis.